Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Estamos en este Falta en Vido, el programa ya está presentado y en la nota central del programa tenemos que saludar a un ministro de la provincia en un tema que algo decía Luis en la presentación, será el centro de atención para este momento del programa. Ahí, hablando de atención, la importancia... Te tiré el pase. Sí, la importancia de la atención primaria y de los centros de salud que están ubicados en distintas localidades de la provincia y particularmente uno si recorre la región del Gran Santa Fe puede encontrarse con muchos y queríamos hablar con el ministro acerca de la importancia de estos centros en el proceso... que hace al sistema de salud, digo, en el proceso general, digamos, en la concepción general de lo que es el sistema de salud público en la provincia. ¿Cómo le va, ministro? Bien, bien, Luis, un gusto, la verdad que muy bien. El gusto es nuestro y, bueno, aprovechamos... Estamos hablando con Mario Drizum, ¿no? Sí, sí, el ministro de Salud de la provincia. Y aprovechamos para bueno, sabemos que hace unos días se han inaugurado algunos... centros de salud más en la provincia y queríamos compartir con nuestros oyentes reflexiones acerca de la importancia de los centros de salud, Mario. Sí, el centro de salud, para empezar por el principio, como corresponde, uno tiene que hablar de derecho a la salud de la población y está visto que desde hace ya tiempo que solo el hospital abierto no garantiza el derecho a la salud de la población, porque nosotros tenemos que estar pensando permanentemente como sistema sanitario en el cuidado de la salud de la población. En general el hospital es el lugar donde van los enfermos, hacerse una consulta con un especialista, donde cuando tenemos la enfermedad necesitamos el tratamiento, hacernos el estudio de alta complejidad, o a veces una internación. Pero para el cuidado de la salud hace falta ir construyendo otro tipo de mirar el problema y otros dispositivos. Y este dispositivo que juega un rol importantísimo, no el único, es el centro de atención primaria, el centro de salud, donde uno pretende, y hemos discutido mucho este tema, de que haya equipos, equipos que estén fuertemente interrelacionados, sus integrantes, que haya una verdadera articulación interdisciplinaria, transdisciplinaria, dicen otros, y que mire al ser humano en forma integral. Claro. No lo mire que tiene el hígado enfermo, sino que mire qué cosas puede estar ocurriendo en un sujeto, en el lugar donde vive, cómo vive, de qué trabaja, cómo es su familia, bueno, tantas cosas que hacen a que una persona esté bien o no esté bien. Claro. Y eso tiene que ser preocupación, y esto es muy difícil que ocurra en un hospital que está metido en mirar resonancias magnéticas, hemodinamias, mirar otras cosas. Por eso nos parece más que imprescindible que haya centros de salud y cada vez más. Nosotros este año 2015 hemos discutido mucho dentro del ministerio y dijimos, bueno, avanzamos con los hospitales, pero donde hay que poner mucha energía es en los centros de salud. Por eso que se están inaugurando todos los centros de salud que se habían ido comprometiendo y construyendo. Y hace pocos días en la ciudad de Santa Fe se inauguró el centro de salud del barrio San José, que la verdad que es un reclamo que viene de hace mucho tiempo. Hubo mucha gente, muy contento, la verdad que los vecinos estaban más que contentos. Yo, ahí estuvimos charlando con una vieja vecina del barrio, vieja, claro, de muchos años, que nos contaba que hacía 30 años que estaba peleando por un nuevo centro de salud. Claro. Así que, un poco para ser coherente, junto con grandes hospitales vamos recorriendo el camino de tener el centro de salud y dentro de ellos equipos.
Y el centro de salud, digo, si uno lo piensa en el día a día, Mario, por más que no se vea o no esté en boca de los medios, es donde se construye la interrelación humana, ¿no? Entre el paciente, entre el vecino y los distintos profesionales de la salud, los enfermeros que allí actúan. Bueno, es como el primer eslabón, ¿no? Es muy importante en la construcción de la relación humana, ¿no? En la gestación del proceso de salud, ¿no? Claro, es una discusión permanente, ¿no? Es decir, de que equipo de que haya un equipo, que no solo el médico, que está la enfermera, que está el bioquímico, el odontólogo, el psicólogo, el trabajador social, el terapeuta ocupacional, todo el mundo que forma un verdadero equipo y hace una mirada de integral de la persona y no solamente espera que llegue, sino que lo ideal, y esto es más complejo, pero es nuestro objetivo, es que tenga una vida activa dentro de cada barrio el equipo de salud, que genere relaciones de todo tipo, que se generen en el espacio. No sé si se fijó, Luis, que en Sí, el sí. centro de salud hay un espacio que es un Zoom, un espacio muy amplio que permite que los vecinos se encuentren, que se hagan reuniones, que se hablen de los temas cotidianos, hasta, ¿por qué no?, alguna actividad social, un festejo de un cumpleaños de algún vecino, Bueno, el de puede recreo ser un... tiene un vivero, por ejemplo, un vivero Bueno, el de recreo tiene inclusivo. un vivero y esto es muy bueno. Así que allí tenemos un centro de salud casi ejemplar, porque tenemos a su directora que está fuertemente entendiendo esto desde hace mucho tiempo y lleva adelante un proceso de fuerte vínculo con una comunidad que en realidad es una comunidad que está fuertemente integrada por habitantes de pueblos originarios, y entonces entender la cultura, vincular nuestra cultura tradicional con la cultura de este grupo importantísimo que hay en Recreo, nos ha permitido interactuar a la hora de la atención de la salud de una manera mucho más eficiente y mucho más eficaz. Así que ese es un ejemplo fantástico de cómo ir llevando la cosa hacia el lugar que corresponde, ¿no? Los médicos estamos formados mirando la enfermedad, y eso no alcanza hoy en día para dar la respuesta como sistema sanitario a la salud de toda la población. Claro, se requiere una mirada más amplia donde también se integre, bueno, en la preocupación por los servicios, por el agua, por el entorno social. Una mirada, bueno, muchos médicos generalistas plantean esta visión, ¿no? Sí, médicos y las otras profesiones no médicas también Sí. tienen una visión mucho más amplia de todos estos temas, porque son fundamentales para entender de qué se trata la vida de las personas y cómo están, si están bien o no están bien. Así que es clave. Yo digo, es muy difícil en un hospital saber cuántos niños viven en el barrio, Claro. cuántas mujeres en edad fértil hay. Y si las mujeres se hacen los Papanicolaos o los varones se hacen el control de las enfermedades de la próstata. Claro, pero no Y es también... antagónico, Mario, el trabajo entre el centro de salud y el hospital hay una complementación, ¿no? Está planteado de ese modo. Claro, una total complementación, el armado de la red. El hospital también tiene que ir comprendiendo que hay una fuera, ¿no? Porque el hecho de no comprenderlo es complejo, porque por ahí acceder cuesta trabajo, los turnos están programados en función de los que trabajan dentro del hospital y no en función de la necesidad de la gente. Entonces, por ahí he ido al hospital y resulta que el ginecólogo da turno a las 6 de la mañana porque el doctor atiende un rato de 6 a 8 y después se va a atender en otro lugar. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando esas lógicas que no ayudan a que verdaderamente tengamos la mejor relación con la ciudadanía, ¿no? La gente no le gusta, como a nadie, hacer colas desde muy temprano para conseguir turno. Estamos Esas hablando, lógicas sí. históricas hay que ir cambiándolas, sí. Estamos hablando, digo, y en una mirada con una perspectiva histórica de la realidad de Santa Fe, de lo que acontece hoy en materia de salud, pero si uno habla
Doctor Drisum, con distintos referentes internacionales, hoy en Latinoamérica, por ejemplo, el modelo de los seguros de salud sigue vigente, la privatización de la salud, y lo que sucede en Santa Fe es, de algún modo, la contracara de estas visiones neoliberales. Es un rasgo para destacar, digo, y hablando con usted aprovecho para decírselo, porque por ahí uno pierde la perspectiva, ¿no?, en el análisis general de lo que sucede. Totalmente. Acá, esto que estamos comentando de que el primer nivel, el centro de salud, el hospital, la mirada de algunos que creen que el hospital se organiza para el bienestar de los que trabajan adentro solamente, es una mirada de una lucha permanente entre un modelo de salud que piensa en el derecho al acceso a la salud de la población versus una mirada que mira al mercado como eje de la atención a la salud. Entonces, cuando la mirada está puesta desde el mercado, lo único que busca es el lucro. Entonces, seguro de salud privado no piensa en la salud de la población, piensa a ver cómo hace para brindar la menor prestación y cobrando la mayor capita posible. Claro. Entonces, ese modelo que hoy se está discutiendo en el país, ojo, Sí, sí. Y también en la provincia también se está discutiendo, nosotros somos partidarios de que el Estado profundice el sistema público de salud. Si el mercado quiere construir el suyo, que lo construya, pero nosotros tenemos que ir avanzando. Yo creo que tenemos que defender toda la red pública, que a pesar de que tiene problemas en la provincia, le aseguro, Luis, que es ejemplar en todo el país, porque uno va a las reuniones del COFESA, Consejo Federal de Salud, donde van todos los ministros, y ve claramente las diferencias, y los ministros preguntan cómo hicimos tal cosa y tal otra. La verdad que es un sistema público ejemplar, con hospitales de alta complejidad que estamos construyendo en todas partes. En todas partes no, en la cabecera de las regiones. Sí, y hospitales sí. De mediana complejidad para armar la red. Y muchos centros de salud, ya van 66 centros de salud que se vienen construyendo en la provincia sobre un total de 85 que lo del gobernador Bonfatti se ha comprometido a terminar de aquí hasta que termine su mandato. Doctor. Así que estamos contentos nosotros por el camino que venimos recorriendo. Le queremos agradecer este contacto domingo a la mañana. Sabemos que anda con una agenda muy atareada, con muchos compromisos de recorrida permanentemente por esta provincia donde llega todo Radio M. Así que agradecerle este contacto con Falta Envío, con quien le habla Federico, y bueno, obviamente aquí con el amigo Luis Moro. Bueno, Federico, muchas gracias, y a Luis un abrazo grande. Abrazo, doctor Drisun. Bueno, aprovecho, ya que estamos, para mandarle un fuerte abrazo a todas las enfermeras del Sanco de Rincón que me han atendido en estos días de maravillas. Y lo digo aquí, lo digo porque no tengo ningún tipo de compromiso, pero lo digo de corazón. Sí. Los Sancos, los hospitales de Santa Fe. Son estupendos. Funcionan muy bien. Sí. Antes de ayer estuve en el hospital protomédico de Recreo. La limpieza, Federico, del hospital, el trabajo de la comunidad sanitaria, enfermeros, médicos, realmente muy importante el sistema de salud público, y hay que valorarlo. Tal cual. Hay que valorarlo porque cualquier ciudadano tiene acceso y es gratuito. Tiene acceso y es gratuito. Y esto ya lo hemos hablado. Y esto no sucede en otro lado. En América Latina, en Colombia con los seguros de salud. Para nada. En México, en Chile, bueno, la privatización de los modelos de salud hace que la gente no tenga acceso a la salud. Lo hemos hablado mucho aquí, también hemos comparado el modelo de Estados Unidos y seguramente lo seguiremos remarcando. En este Falta Envío que continúa, porque se viene el tango para vos, guapo, que estás en la esquina, o para vos, el don, con la doña ahí. Hoy se viene una milonga. Uy, mirá, se me escapó. Bueno, esto tenemos en Falta Envío para continuar hasta el mediodía.